se está pasando? ¿Qué esperas para contarlo? Me miras como un extraño, te quedas sin explicarlo. Bueno, Diego, todo listo. Todo listo, la última presentación de los jueves, es el cuarto jueves. Como en casa acá, ¿no? En casa de un amigo. Sí, ya nos acostumbramos, medio que la vamos a querer seguir. Está buenísimo, un lugar re lindo para tocar, así que estamos re contentos. ¿Cómo viene el tema del cambio de chip? ¿De los DECA, la parte solista, presentar tu laburo? Y todo viene todo junto, como pasa una cosa, viene la otra. Ahora estuvo el martes la presentación del DVD, ahora me voy a filmar un video en un rato. Y de ahí nos un saludo que te están esperando. Me están esperando, y ahí me voy a Chile, nos vamos a Chile a tocar. Chile, dos fechitas. Dos fechitas, con las decadentes. Y acá, bueno. Con lo de solista, como acá si mi disco, por ahora es un impasse. Estoy pasando. No, yo presento mi disco cuando puedo, ¿no? Estoy haciendo los juegos que tengo, presentamos acá y tocamos. Ahora este ciclo último de estos hoy cuatro. Hoy termina este ciclo y no sé dónde vamos a seguir. Donde aparezca un lugarcito. Sí. Seguro que el año que viene hagamos una presentación más grande también, así que. En lo personal, ¿se puede hacer un balance de lo musical, digo, del disco? ¿Quedaste conforme? ¿Superó expectativas? ¿Lo escuchás? ¿Sos de tomar distancia? No lo escucho, pero vos decís el mío. El tuyo. El mío, y estoy re contento. Sí, para mí esto es un placer, aparte suena bárbaro. La verdad que sí, superó mis expectativas. A ese punto. Sí. Y es un poco renovar también el tema de motivación. No digo porque con los DECA no haya, sino porque ya es una estructura que ya va más aceitada y que ya tiene. Sí, siempre. Ya el hecho de sacar un disco nuevo siempre está bueno, tanto como los decadentes como este proyecto solista. O sea, el plus es que es algo mío, que hago, hice lo que quise y temas míos. Te sacaste las ganas de hacer lo que, claro, lo que quería, ¿no? Y bueno, y aparte temas que están hace mucho y dando vueltas, ¿no? Y siempre rodeado de amigos. Sí, incluso la mitad del disco lo produjo Mariano y La Mosca. Así que y hay un par de músicos de Canadá. Para no extrañarlos. Para que no sea, es como un brazo, ¿no?, de los decadentes. Tienen que estar ahí presentes. Sí, sí. ¿Cómo sigue la cosa con los DECA? Tocando. Sí, ahora bueno, el disco nuevo tenemos que ensayar para empezar a presentarlo, ¿no? Estamos en esa etapa. Vienen de la peli el martes ahí, presentar. Sí, a fin de año vamos a hacer algo también por acá y después a México. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos a mirar un rato qué pasa en este último ciclo antes de que salgas corriendo para la grabación. Bueno, buenísimo. Gracias por venir. Que disfruten del show. Y todo lo que sé es que hay algo que no sé. Una palabra tuya me está faltando. Imaginación.